ustedes. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde cualquier lugar que se encuentren en este momento. Yo soy Adriana Abril y el día de hoy vamos a ver un tutorial muy especial. Más que un tutorial, es hablar un poco de lo que se trata el macramé, de mi experiencia en particular con él y todo lo que conlleva el macramé. Si alguno de ustedes tiene una experiencia en particular que contar, por favor, compártela. Saben que tenemos un grupo en Facebook, me pueden buscar como Adriana Abril Macramé, así aparezco tanto en Facebook como en Twitter, en el canal de YouTube, en Instagram. Bueno, ya tenemos para hablar largo rato. En el día de hoy quiero contarles de que el macramé, desde mi punto de vista, se originó a partir del primer nudo que se hizo en la historia, con la necesidad de atar en ese tiempo, pues, de atar las prendas de vestir. Ya sabíamos que para esa época, pues, se vestían con los restos de piel que les quedaban, ¿no? Entonces, la única forma de sostenerlos fue creando el nudo, que es a la base de cualquier parte del macramé, ¿verdad? Desde mi punto de vista, no podemos dar un origen. Es mi opinión personal, es mi punto de vista particular. No quiero discutir con nadie, puesto que no tenemos una evidencia como tal en dónde nació el primer nudo, así como no tenemos evidencia en dónde nació el fuego, así me imagino yo que el nudo también. Lo que sí podemos saber es qué se empezó a hacer con esos nudos. Si bien podemos ver en diferentes partes de la historia ya cómo utilizaban los nudos para crear, por ejemplo, las partes contables que se han encontrado, por ejemplo, en Ecuador y en Perú, con unos, luego les dejo por aquí una fotito de unos especie como de cortinas, por llamarlo de alguna manera, donde cada tirita, cada cuerda era atada con diferentes formas de nudos, y cada nudo, dependiendo de la forma y el sentido en el que se hiciera, representaba un valor y representaba también, digamos, que algo característico con respecto a ese valor. Eso se llaman quipús. Luego hemos encontrado en la parte de los fenicios y de los árabes otro tipo de decoraciones hechas a base de nudos. Si bien cuando ya crearon las telas, que las telas se crearon a partir de tramas, ¿no? De tejidos entre tramas para crear las telas, pues al final de los tejidos, digamos que se deshilaban. Entonces empezaron a crear nudos que hacían a los bordes de las telas para decorar, y además para crear, digamos, que un tope donde la tela no se desbaratara. Luego, cuando empezaron a hacer esos nudos, empezaron a hacer también pequeñas decoraciones, pues como para darle una estética más bonita al final de las telas. Y eso que todavía no hablamos de la costura, imagínense ustedes cuando empezaron a confeccionar. Luego ya, con el proceso y el avance del macramé, pues encontramos en diferentes partes del mundo macramés preciosos. Yo hago macramé más o menos desde los 7 años. Mi primer nudo me lo enseñó mi madre, y recuerdo que mi primer trabajo que hice con ella fue un macetero, un colgante para plantas. Y ya con el cabo del tiempo, pues yo fui aprendiendo otras cositas que ya luego les contaré. A mí particularmente el macramé me apasiona. Me ha servido muchísimo en mi vida a nivel de la parte psicomotriz, la parte emocional y obviamente de la parte económica también, que es una parte que luego también la vamos a tocar. A mí el macramé que más me gusta y el que yo particularmente he elegido es el en la joyería artesanal. Y aún así puedo observar, puedo admirar el trabajo de otros colegas en diferentes partes del mundo que, sin conocerlos, vaya, yo me quito el sombrero porque son trabajos espectaculares. También he visto unos trabajos de Ucrania, si no estoy mal. Luego busco la foto y también se las anexo para que vean unos trabajos en alto relieve de piezas religiosas hermosísimos. Hay trabajos por todo el mundo, o sea que digamos que en diferentes partes donde se esté ejecutando el macramé, como que se les da una pequeña característica del lugar donde se encuentre. Si bien, por ejemplo, en Sudamérica se han creado algunos diseños, algunos patrones, como por ejemplo los patrones para generar dibujos, esos nacieron en Sudamérica. Luego ya en algunas plataformas han creado algunos elementos, ¿no?, para poderlo sacar, introduciendo la fotografía, por ejemplo, introduciendo la fotografía, inmediatamente sale
los nudos a aplicar, las medidas de los hilos, dónde van los puntos de tal manera, los colores. También abajo en la cajita de descripción les dejaré algunas de estas páginas para que puedan generar esos patrones. Existen muchísimas formas de hacer macramé, no solamente para hacer joyería, también podemos encontrar calzado, vestidos en la decoración para el hogar, como tapices, cortinas, cenefas, como pendones. Bueno, hay innumerables formas de presentar el macramé. Así es de que simplemente puedo invitarlos a que ustedes se suman en este mundo y no nos preocupemos porque existe tanta gente haciendo macramé ahora. Con lo de la pandemia surgió esa necesidad de poder hacer algo, de crear. Hay muchísima gente que aprendió crochet, música y macramé, así, en cantidad. No nos preocupemos porque existen más personas que hagan macramé y que no voy a vender, no. Cada uno de nosotros tenemos nuestro toque personal, esa pequeña parte que nos llevamos dentro y que va implícita en cada uno de nuestros trabajos. Así es de que para todos ahí vamos a vender. Bueno, además de hablarles del macramé, vamos a hablar de otras cositas que espero para aquellos que están empezando en el macramé les puedan aportar, les puedan contribuir y puedan despejar las dudas. Sin embargo, si tienen otras inquietudes, por favor, abajo en la cajita de descripción, ustedes pueden dejarme esas preguntas que todavía están sin resolver. Y no se les olvide que desde hoy vamos a hacer un tutorial especial para todos aquellos que se están iniciando. Tengo también otros videos que de pronto son un poco para personas más avanzadas, aunque había abandonado el canal porque obviamente yo también tengo que trabajar para mi sustento. Entonces, crear un vídeo no es solamente que yo me paro frente a la cámara y ya está listo. Muchas personas no toman en cuenta de que pararse aquí en la cámara o poner a grabar requiere un tiempo, un trabajo, una dedicación, la edición. Bueno, eso requiere un tiempo. Yo particularmente me tomo un día entre grabar, editar y subir, y estoy hablando de un día desde que me levanto muy temprano hasta que me acuesto muy tarde. No sé mis demás colegas, youtubers de macramé, cuánto tomen, tal vez sean más hábiles que yo, porque la tecnología también es un poco difícil para mí. Aún así, yo estoy grabando en este momento con mi celular, tengo mis luces y todo improvisado, pero es con todo mi corazón, con todo mi amor que lo hago para ustedes. Bueno, voy a hacer un paréntesis para indicarles entonces qué tipo de materiales vamos a utilizar. Bueno, antes de hablar de los materiales, quiero contarles que yo escribí un libro que no publiqué porque las circunstancias no me lo han permitido aún, pero tengo una información que me tomé varios meses en recopilar todo lo que yo tenía anotado en esos libritos que tú vas apuntando por ahí, tus cositas. Ahí tenía acumulada información, tenía piezas que había guardado en el transcurso de mi vida trabajando en macramé. Y todas esas cositas las fui organizando y creé este libro, como les digo, que está sin salir a la luz. De todas maneras decidí que como las cosas ya las tenía en mano, decidí compartirlas con ustedes, así no se haga el libro. O más adelante, no sé si Dios tenga previsto que el libro se haga. Así es de que tengo aquí mi computador y voy a hablar un poco de lo que tengo escrito. Les he hablado ya un poco de la historia del macramé, aunque es más extensa, yo la he resumido en lo que les he comentado. También quiero hablar que hay otras variaciones del macramé, ¿sí? No se trata solamente de la joyería, hay muchísimas, como les dije antes. El macramé se divide en macro macramé, que es la que se hace con los cordones más gruesos, que son de grueso calibre, micro macramé, que son los que se hacen con los hilos más delgados, y luego tenemos técnicas para elaborar ese tipo de trabajos. En un video más adelante, cuando estemos en el proceso pues, de paso a paso, les voy a enseñar cómo se trabaja. Luego existe otro tipo de patrón, que no es patrón alfa, pero más o menos se puede diseñar para sacar también nombres y dibujos, que se trabaja a nivel de escuadra, con las hojitas que vienen los cuadritos, con esa la podemos hacer también. También les prometo que más adelante lo vamos a ver. Eso se trabaja con la técnica de Cavandoli. Cavandoli es el apellido de la mujer que creó este patrón. De poco muchas personas no saben cómo se llama y simplemente hablan de patrón alfa de igual manera, pero realmente es la técnica Cavandoli
Y esta persona en particular, a ver si recuerdo por aquí, se llamaba Valentina Cavandoli. Ella nació en 1872 y nos dejó tan importante elemento para trabajar el macramé. Bueno, ya les hablé de. También tenemos el macramé circular. No es como tal una derivación, porque si lo podemos hacer en el micromacramé, también podemos crear figuras redondas y en el macromacramé también. Lo único que cambia, como les digo, es el calibre de los hilos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los tipos de materiales para trabajar. Existen innumerables tipos de materiales. Aquí en mi mesa, ustedes no los alcanzan a ver, tengo algunos de los materiales que yo utilizo. Voy a empezar por hablarles con el material que está de moda en este momento. Este es un cordón de algodón. Existen varios tipos de cordones para trabajar macramé. Este más o menos es de unos 4 milímetros. Se puede conseguir también trapillo. No tengo ahora trapillo, pero ustedes ya saben que el trapillo es la tela con la que se elaboran las camisetas. Muchas personas reciclan las camisetas que van dejando en casa para crear el trapillo. También les voy a enseñar cómo se corta para poder crear una tira continua y que puedan hacer cosas en macramé con ella. Como les digo, está el cordón. Este tipo de cordones viene en diferentes calidades: viene en algodón, viene en poliéster y existen otro tipo de cordones también, como les digo, en grueso calibre, como en fibra de. En fibras naturales como los lazos, las manilas y también el cordón que se llama paracord. Muchas personas llaman al paracord, que es el cordón de fibra poliéster, de este mismo, pero es en fibra poliéster. Yo soy de Colombia y en Colombia se le llama cordón paracord, pero como cuando hacen el macramé con este cordón, también le llaman paracord. Es el mismo macramé. Alguna vez tuve una intervención en un grupo de macramé en Facebook y había una pequeña, no polémica, pero había una pequeña diferencia de opinión precisamente por esto. Pero el paracord, el macramé en paracord, es exactamente el mismo macramé, solamente que se hace con ese tipo de cordón. Bueno, también tengo por aquí el cordón seda. Viene en dos calibres que yo conozca. Este es el más gruesito y luego viene uno que es más delgado. Viene en color matizado como este que tengo acá o viene de un solo color como estos dos que tengo acá. Es un cordón de seda, un cordón chino también le llaman y es muy fácil de trabajar. ¿Sí? Todo depende, como les digo, del tipo de trabajo que quieran hacer. Pulseras, en fin. Yo particularmente cuando utilizo, por ejemplo, este tipo de cordón, lo utilizo para hacer tejidos que sean tejidos cerrados, porque cuando se hacen tejidos donde sean estilo red, el nudo tiende a soltarse. Bueno, tengo por aquí, este es un tipo de cordón que viene con una imitación cuero, imitación piel, y tiene por dentro un alma. Que va por todo el interior del cordón como para darle un tipo de textura. Es un hilo brillante, este también sirve para hacer macramé, aunque como les digo, algunos hilos como este y el chino es mejor hacerlos en tejidos que sean cerrados. Tengo también por aquí una imitación de cuero, este es un cordón plano como estilo gamuza, también lo podemos utilizar para hacer macramé y como es, digamos que es un poco tosco, por la mano de alguna manera, los nudos se mantienen muy bien. Tengo por aquí también un hilo que ya me doy cuenta que se consigue en otros países. Este es hilo terlenca, es un hilo de poliéster. Es parecido al hilo encerado, pero este no trae cera. Es muy bonito porque trae una cantidad de colores precioso. En Colombia, yo conozco una fábrica, para aquellos que me están viendo desde Colombia, un cordial saludo. Yo no me encuentro en mi país querido, pero allí está mi corazón. El hilo que más me gusta es de la marca Apocalipsis. Está en Bucaramanga, así de que pueden buscar por internet y ver la carta de colores que son preciosos. Y este viene en varios calibres. Yo particularmente uso la número 5, la 7 y el 9. También tengo por aquí los hilos metalizados, que también se consiguen así en carretito. O se consiguen en madeja, como los de bordar. Estos son como para integrar en decoraciones o también se pueden tejer solos. A mí me gusta mucho mezclarlos. Me gusta mezclar mucho este tipo de hilos matizados, perdón, metalizados con los hilos que yo trabajo. Queda muy bonito. Luego les enseño piecitas que he hecho con este.
Por aquí tengo una fibra natural, que es la fibra de gem o la fibra de, con la que se hacen los lazos. Esta es una fibra natural, existen muchísimas. Yo tengo por el momento esta, también que se puede trabajar muy muy bonito el macramé y queda de pronto con un toque más artesanal, más bonito. Por aquí tengo un hilo chino, este lo he comprado especialmente para enseñarles a ustedes. Ahora no me quiere abrir, ok. Este lo he comprado por Amazon, es un hilo brillante también, es tan brillante como este. Pienso que es un calibre, la verdad que no sabría decirles exactamente porque no venía ahí en referencia, pero es un poquito más grueso que el hilo encerado de un milímetro. Este es cuando se cierran los trabajos, cuando vamos a quemar, funde muy bien y sella muy bien el trabajo, los trabajos. A diferencia, por ejemplo, de este y de este algodón, que necesitamos otro tipo de cierre para que no se nos deshaga en nuestros trabajos. También podemos utilizar algunos pegantes instantáneos, pero bueno, eso ya lo veremos cuando estemos trabajando con ellos. También he comprado, para enseñarles, los hilos que vienen en madeja, que son para bordar. Estos son en algodón, se trabaja precioso con ellos y los tejidos quedan muy, muy dulces, muy suavecitos, maleables. Aquí tengo los hilos encerados con los cuales yo trabajo. Este es marca Cetanil y por aquí tengo otro que es marca Linacita. Son de muy buena calidad y permite que se pueda trabajar fácilmente con ellos, permitiendo que al quemar queden fundidos y se camuflen muy bien, digamos, entre el tejido también si no lo quiere quemar, y son muy, de muy buena calidad para trabajar con ellos. Entonces me enredo, ya me pongo nerviosa, chicos. Bueno, también yo trabajo, he comprado también por aquí, cintas, las típicas cintas que utilizamos en modistería, son cintas de raso, vienen también en varios calibres. Estas cintas se pueden tejer macramé común y corriente. Hay otro material que no lo tengo aquí, se consigue en Colombia, es en poliéster también, se llama hiladilla. Y vienen unos colores preciosos también, como les digo, es en poliéster, porque la hiladilla también viene en algodón y también viene en fibra natural. Así es de que les recomiendo la hiladilla. No sé en otros países cómo se llama, pero quedan preciosos. Voy a dejar también una fotito por acá más adelante si logro un trabajo para que puedan apreciar la calidad de este material. Yo utilizo cualquier tipo de cintas, hay cintas como esas, como les digo, la cinta raso, existen las que son en tul, que son brillantitas, como medio transparentes, esas también se pueden utilizar. Bueno, me han preguntado que si se pueden fusionar, que si se pueden mezclar los materiales. Mi opinión particular es que sí. Así como hacemos mezcla de nudos, también podemos mezclar los materiales y les da un toque muy interesante. Atrévanse a hacer algo parecido y me dejan las fotos en el Facebook. En el Facebook aparezco como Macramé Adriana Abril, porque en la página está como Adriana Abril Macramé y YouTube, Facebook no me permite que los dos nombres sean iguales, así de que igual Macramé Adriana Abril está el grupo y la página Adriana Abril Macramé. Bueno, vamos entonces ahora a hablar con respecto a otras cositas que podemos trabajar con el macramé. Voy a dejar esto por aquí. Se pueden utilizar cualquier tipo de materiales, desde piedras. Yo aquí, por ejemplo, tengo una muestra. Esos son cristales de Murano, que son pequeños. Luego les dejo foto también. Utilizo mostacilla. En algunos países la más fina se llama mostacilla checa, pero bueno, esto viene también en varios calibres. Utilizo abalorios en bronce, acero. Estos que tengo aquí son en bronce, todos se consiguen fácilmente y como les digo, es a nuestra creatividad lo que queramos poner. Por aquí tengo otro tipo de piedritas, tengo piedras semipreciosas, tengo también, bueno, lo que ustedes deseen, la verdad es que es lo que ustedes deseen colocar. Yo trabajo mucho con piedras y con cristales porque pues es mi gusto. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, ahora vamos a hablar de qué herramientas necesito para hacer macramé. Denme un momento, por favor.
Bueno, para hablar de los materiales, yo les voy a hablar de los que yo uso, pero podemos adaptarnos a las circunstancias. Por ejemplo, algunas personas donde se encuentran no pueden hacer una estructura grande para trabajar, por ejemplo, las cortinas o para trabajar un tapiz de mesa. Pues tienen la solución en casa y de pronto no lo saben. Con la mesa de planchar, perfectamente, porque la mesa de planchar, como tiene la base en la parte inferior, la base para desplegarla, puedes crear el ángulo perfecto para poder trabajar de frente o ponerla totalmente horizontal para trabajar sobre ella. Esa es una buena herramienta de trabajo porque te resuelve fácilmente y además te permite pinchar con alfileres puesto que tiene el acolchado. Bueno, yo particularmente, como tengo que desplazarme con mis herramientas, yo tengo este cojincito que es un cojincito de yoga. Es como si fuera una espuma prensada, como parecido al foam, igual a goma eva, es gruesita y aquí puedo pinchar y se puede trabajar perfectamente con él. Adicionalmente, tengo una tabla, esta me acompaña hace muchísimo tiempo, es una tabla que tiene un ganchito de estos a presión. En la parte trasera tengo mis pequeñas anotaciones, tengo medidas que son las que más utilizo para mis pulseras sobre todo. Y de pronto tengo una libretita con anotaciones sobre algunos patrones que uso con frecuencia. Tengo una regla pequeña, aunque tengo las medidas en la tabla, a veces necesito guiarme y tengo esta reglita que perfectamente me cabe en una bolsita que cargo, como les digo, permanentemente con mi herramienta. Necesitamos también un encendedor, aunque pueden utilizar, como les digo, pegante instantáneo. Tengo este, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Es como una especie de punzón, sí, es un punzón. La punta no tiene filos, es de cabeza redonda y me sirve para ayudar a desbaratar en algún momento dado. Tengo unas pinzas. Cuando estoy utilizando, por ejemplo, los pendientes, para colocar los ganchos de los pendientes, necesito unas pinzas. Unas tijeras que sean de buen corte. Esas tijeras yo solamente las utilizo para trabajar con mis hilos. Yo no corto papel con ella, no corto tela, solamente la utilizo para trabajar con mis hilos. Y esta figurita, que es una U. Yo en algún video les hablé de ella, pero como este es un especial para aquellos que están iniciando, en un tutorial más adelante les doy las medidas exactas para que se pueda hacer. Bueno, hemos llegado entonces al final de este video. Solamente me queda agradecerles a ustedes por estar fielmente acompañándome, a los que son pues ya pertenecen al canal y aquellos que están recién llegando, los invito cordialmente para que se suscriban y al lado de la palabra suscribirme, le den a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que yo subo un video. Necesitamos crecer en el canal para poder compartir esos tutoriales a más personas y solamente tú que estás allá me puedes ayudar. ¿De qué manera me puedes ayudar? Dando like a cada video que tú veas, compartiéndolo en las redes sociales. Si tienes Facebook, en el muro de tu Facebook, en el grupo de tus amigos que están en WhatsApp, en el grupo de la familia que tienes en WhatsApp. Ahí también puedes compartir los videos. ¿De qué otra manera también me puedes contribuir? ¿De qué otra manera me puedes ayudar? Mira, cada vez que hay un video que lo estamos viendo, aparece publicidad. Sí, es un poco incómodo que estemos entretenidos viendo un video y aparezca la publicidad, pero necesitamos que la publicidad no la corte, no le des saltar al anuncio, porque si le das saltar al anuncio, YouTube no reconoce esa publicidad y por lo tanto el video pues no lo toma en cuenta, digámoslo así. Entonces, ese momento aprovéchalo para prepararte un café, para ir a tomar agüita, para traer unos snacks para comer mientras que trabajas y mientras tanto dejas corriendo el video hasta que termine la publicidad, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no le des saltar a la publicidad. ¿De qué otra manera también me puedes ayudar? Mira, abajo y abajito, en la cajita de descripción, aparece comentarios. Ahí, por favor, en cada video que tú veas, tómate, por favor, un minutito que me puedas regalar y escribes un mensaje. Un mensaje en el comentario mínimo de 3 palabras para que YouTube lo tenga en cuenta. Un mensaje cortito, ¿vale? Entonces tenemos dar like, suscribirse, activar la campanita, no saltar los anuncios y dejar abajo un comentario mínimo de 3 palabras. Bueno, ahora sí los dejo. Eso es todo por ahora. Sepan que les agradezco profundamente
si me contribuyen para que el canal crezca. Y que sepan también que estaré dispuesta a compartir todos mis conocimientos, porque no me quiero ir dejando todo lo que sé en el aire. Quiero dejarlo en sus manos para que ustedes a la misma vez lo compartan a más personas. Les mando un beso fuerte, mis mejores deseos y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer nudos, ¿de acuerdo? ¡Vamos! Tijeras a hilo.